Con las recientes medidas de regulación sanitaria en el Estado de México, se logró reducir en un 25% las muertes causadas por los accidentes automovilísticos en el último semestre. Así lo informó en conferencia de prensa César Gómez Monge, secretario de Salud mexiquense. Extraordinarios resultados, como lo es, por ejemplo, una reducción en el último semestre de 2013 del 25% de mortalidad por accidentes automovilísticos. Esto ha sido resultado de algunas medidas que se han tomado en el Estado. Se ha legislado en el Estado de México para poder tener estos resultados. El funcionario agregó que esa disminución en la tasa de accidentes es resultado de la modificación del horario de venta de bebidas alcohólicas al consumo inmediato y al copeo hasta las 2 de la mañana, con lo cual los bares, centros de entretenimiento o discotecas no podrán vender alcohol después de esa hora. Existe, por ejemplo, la modificación de los horarios de venta de bebidas alcohólicas al consumo o al copeo. Al consumo inmediato o al copeo hasta las 2 de la mañana. Es decir, los establecimientos en el Estado de México no podrán, con estas modificaciones, vender alcohol después de las 2 de la mañana. Si existen bares, si existen centros de entretenimiento, si existe alguna discoteca, no podrá hacerlo después de las 2 de la mañana. Se cierra la venta de bebidas a esa hora. Asimismo, se restringió el horario de venta de bebidas alcohólicas en botellas cerradas hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, y hasta las 5 de la tarde los domingos en tiendas de conveniencia y centros comerciales. El propósito de las modificaciones sanitarias, resaltó, es que los jóvenes disminuyan el consumo de bebidas alcohólicas. Datos del Observatorio de Alcohol, Tabaco y otras drogas indican que tan solo en el 2011, un 25% de los estudiantes de nivel bachillerato consumían bebidas alcohólicas en exceso. César Monge adelantó que para evitar que la gente compre alcohol en el Distrito Federal y regrese al Estado de México, en breve presentará a la Comisión Metropolitana una propuesta para homologar estas restricciones en el Distrito Federal. Sí, en ese sentido estamos haciendo una propuesta para que la Comisión de Regulación Sanitaria suba un punto de acuerdo a la Comisión Metropolitana. Hay una Comisión Metropolitana que trabaja en coordinación del Estado de México en el Distrito Federal, en donde está el gobernador Uriel Ávila y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y estaríamos proponiendo homologar estas medidas. Claro, somos respetuosos de lo que haga el Distrito Federal, de acuerdo a su marco jurídico, su legislación. Creo que lo más sano, como se ha hecho en materia de medio ambiente, como se ha hecho en materia de reglamentos de tránsito, también tenemos que homologarnos en materia de salud. El secretario de Salud mexiquense puntualizó que en el caso de las ferias no aplica la restricción, por lo que en la próxima Feria del Caballo, a realizarse en abril en Texcoco, no habrá horario limitado para la venta de alcohol. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.